Hoy voy a falaros de literatura y medios de comunicación. La nuestra literatura, la literatura nasturiano, que no tiene en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, el hueco que se merece. Este hueco lo que daría ye mucha visibilidad, pero ye, como dice el gestor cultural Adolfo Camilo Díaz, un problema que va más allá, un problema que ye estructural, un problema que carecemos en Asturias, que ye que muchas veces, como dice el propio Adolfo, tomamos como normal lo que ye anormal. Ye decir, la situación del nuestro idioma, del asturiano, de este idioma que estamos falando, ye anormal dentro de lo que ye el marco constitucional español. Quiero decir con ello que debería ser oficial. Al no ser oficial, esto lleva a una serie de cuestiones que nos lleven a que no tenga la protección, no tenga la presencia, no solo en los medios públicos, no solo en los medios privados, perdón, sino en los medios públicos, que ye ainda más grave. Por ello, desde aquí, desde Alderiques de Asturias, lo que comentamos ye a todos los medios de comunicación y sobre todo a las autoridades políticas a que tomen las medidas necesarias para que el asturiano tenga el lugar en nuestra sociedad que se merece. Alderiques de Asturias, falamos de Asturias y en asturiano.